soñado y despierto nos hace soñar. Salud carnaval, gracias por las carcajadas y por las almas pintadas, gracias por para brillar. Bienvenidos, arranca el último Salud Carnaval de viernes en esta frecuencia de una vez a la semana. Anoten que a partir del lunes próximo vamos a ir de lunes a sábados de 7 a 8 de la tarde. Vamos a estar compartiendo un resumen de todo lo que va pasando en el Teatro de Verano con el concurso oficial de Carnaval. Estamos acá en Parada Sur, la parrillada que está en Carlos Gardel y Paraguay, un lugar donde ustedes pueden venir, bueno, a probar una cantidad de exquisiteces. Y también les recuerdo que estoy vestido por la gente de Margas. Miren estas remeras, están espectaculares. Vayan allí a la Galería del Virrey en 18 y Yaguarón. Compren, regalen, etcétera, etcétera. Son muy buenas pilchas. Empezamos con contenidos. Vamos al ensayo de Falta y Resto. Besito, ¿no? Del pasado. ¡Tres! ¡Fue! Del pasado, presente y futuro. Un sonido de tierra en silencio. Hace historia. El pasado en la presentación es el presente en nuestra actualidad, añorando una hermosa ilusión, el futuro nos despedirá. Que volviste a tu gran amor. Volví a mi primera novia. Sí, ¿no? Aquella que conocí, que me dio mis primeros pasos, que me hizo debutar en carnaval. ¿Y de aquella falta que te hizo debutar a esta falta? Porque soy un montón de gente joven. ¿Cuánto cambio, no? No es sí, lo mismo. Es mucho cambio, pero a su vez el estilo que empezó a formar en aquella vuelta lo sigue teniendo. ¿Sí? O sea que fue como mágicamente evolucionando. ¿Sentís que ese pero estilo con, lo mantiene? Con la base sí. Sí. Yo salí hace 30 años. Yo salí en el 83. Entré en el 82 y salí en el 83. Me acuerdo. Y ahora estoy 30 años después saliendo de la murga. A la hora de votar. También tiene una historia, yo volví porque hace 10, 12 días antes de fallecer Roberto, él me pidió, me hizo prometer que iba a volver a la falda. ¿Mira? Yo todavía no había terminado de arreglar, sí habíamos hablado. Entonces yo hablé con él y me dijo, ¿me vas a ir a cuidar mi lugar? Y bueno, a mí me liquidó. Gracias a ustedes que siempre me han apoyado en las buenas y en las malas. Vamos arriba. Y de corazón, feliz carnaval para todos. Con la sutil facultad de Mateo y la locura de los hermanos Mar, con el swing de Bob Marley en el alma y la ternura de Chaplin al caminar, imaginando melodías de John Lennon. Los colores de Frida no vuelven a teñir, descubriendo en la mirada de Jesús la hermosura fatal de Marilyn, la exuberante luz de Rosa Luna, la militante juventud de Paperón, el compromiso brutal que nos abruma, que José Gervasio Artigas, se terminó el pasado, ha vuelto
pandereto arriba. Y el desfile de carnaval tuvo una colaboración muy especial a la hora de su organización. Esa colaboración vino del Museo del Carnaval y Graciela Michelini nos cuenta cómo trabajaron para eso. Van girando, se detienen sin frenarse. Contemplan el instante. Para volver a despertar. ¿Qué papel va a jugar el museo dentro de la estructura del desfile 18 de julio? Bueno, este año hemos sido invitados por la gerencia de eventos a pensar en conjunto el desfile. Creo que todos los, sobre todo los que estamos dentro del carnaval de una forma u otra, hemos sentido que se ha deshilachado, los mismos componentes, no, la mayoría no disfruta del desfile, es un desfile que es obligatorio, es decir, todos los conjuntos que concursan tienen que desfilar. A la vez también es visualizado como el momento de poder mostrarle al sponsor que defienden la marca. Entonces, por distintos elementos que hacen ruido, se ha ido como distorsionando la parte de la fiesta, la parte del, de que es una cosa que salen todos los carnavaleros a disfrutar y que la gente disfruta con ellos. Lo que nosotros estamos pensando con la gerencia de eventos es empezar a dar pequeños pasos, porque no es sencillo. Una tradición, por lo menos desde que yo tengo conciencia, el desfile es lo que es. Cada vez quizás peor, si queremos, porque tenemos menos ganas, hay más publicidad, está como más, hay más ruido, hay más publicidad que gente que desfila. Por el momento es empezar a ver si podemos llenar de contenidos más festivos el desfile. De otros números que no sean solo los obligatorios de quienes desfilan. Que además algunos conjuntos, como son las murgas y eso, muchas veces no tienen mucho que mostrar. Desfilan a su ritmo, pero a veces es difícil darle otro vuelo. ¿Qué pasa si vos empezás a introducir elementos que hagan que otros miren y quizás copien, o y que hagan más dinámico, o que a la gente les haga recuperar otra visión de la fiesta? Para eso resolvimos, conjuntamente con la gerencia de eventos, armar un segmento que le llamamos el segmento de reinas. Las reinas van a desfilar con una corte, la corte de cabezones, que son muchos. Y esos cabezones, a la vez va a haber un maestro de ceremonia, que bueno, contamos con la suerte de tener en el equipo trabajando a Freddy González, que a veces por suerte los carnavaleros no hacen carnaval y se suman a probar cosas locas. Y en esa corte van a pasar cosas que se van a repetir en todas las cuadras, para que en todas las cuadras suceda el efecto reina, ¿no? Y que no sea solo un tema del saludo de la reina, sino que es un tema con una puesta en escena, con un sonido propio, con una interacción que va a tener el público con esos cabezones y con esas reinas. Bueno, estamos apostando con mucha ilusión, pero bueno, con esa duda que tiene de todo lo nuevo, ¿no? Porque a la vez el desfile sigue siendo el desfile y hay que ver si logramos conquistar a ese público. Planeando arriba, sin previa partida, brindan otra vez versos del ayer en una vitrina. Ya de un soplo remontan para deambular sin identidad por ideas rotas. Y vamos con una nota más del ciclo que estamos haciendo con gente que, bueno, este año no se va a estar subiendo a las tablas. En este caso hablamos con Pinocho Rutín, que nos cuenta qué se siente no salir. Luna que no ve. Yeah.
cuando no sale. Generás un espacio para otras cosas y salís un poco de algo que de alguna manera también se transforma en una cosa rutinaria, que son encuentros con otros compañeros para escribir y para pensar el espectáculo y después empezar a probar cosas y ensayar, armarlo, la puesta en escena, la prueba de vestuario, la decisión de la escenografía, y todo se va desarrollando más o menos de una forma parecida siempre hasta que desemboca en el desfile y luego los tablados y el teatro de verano. Entonces salís un poco de esa rutina. Eso en lo personal me parece que está bueno, que te da un aire y te genera un espacio muy grande para otras cosas, que tienen que ver con lo artístico, en mi caso, y que tienen que ver también con lo familiar y con la dinámica de una familia, de cómo se mueve en el verano y en las vacaciones. Más allá de que este año no te vas a subir, sí estás haciendo algo, estás laburando con Asaltantes. ¿Qué abarca toda la tarea que estás haciendo? Escribí presentación en retirada y hago la puesta en escena del espectáculo. ¿Es cierto que les costó un triunfo convencerte, sumarte, que hubo intentos de soborno afectivo para que agarrara viaje? No, hubo un ofrecimiento que yo agradezco muchísimo de que me pudiera sumar al grupo que sale, digamos, en Carnaval. Yo tenía una decisión tomada y me mantuve allí porque es una decisión que yo venía meditando. Yo estoy necesitando un espacio para otras cosas. El carnaval me ha generado un cansancio importante desde todo punto de vista, incluyendo el cansancio vocal. Y bueno, los últimos años no he podido disfrutarlo desde el sitio del canto como yo hubiese querido, porque ha sido mucho trabajo junto con la vida que uno lleva y las demás tareas. Entonces ahí he sentido un fuerte cansancio y también un cansancio de la creación. A mí escribir lo que era el medio, el cuplé, si bien lo compartíamos con otros compañeros, se me empezó a hacer una tarea que me empezó a generar un poco de presión. Porque yo creo que presentación y retirada y otras partes de la murga tienen de por sí, por su esencia, un vuelo más poético. Y siento que en eso, de alguna manera, me acomodo mejor o me siento más cerca de lograr buenos resultados. No quiere decir que después lo logre. En el medio hay requisitos indispensables. Uno de ellos es el humor, que es un requisito que es, en lo personal, una gran mochila. Porque el humor hay que generarlo, y para que después se genere sobre un escenario tiene que estar mínimamente libretado. De un libreto donde no hay humor, difícilmente aparezca humor. Puede aparecer una punta, un chispazo de algo, pero si el libreto no está... Las famosas mechas, digamos. Claro, si no está concebido con humor, en la práctica no lo va a tener. Entonces, concebir un libreto que tenga sátira, crítica, que dé un punto de vista de los temas que se plantean y que pueda generar humor y que esté bueno a nivel musical y que a su vez no seas como el perro que se quiere morder la cola, o sea, no te repitas en lo que venís haciendo, es muy complicado. Entonces ahí yo sentí un cansancio creativo, digamos, también. Sentí que realmente siento que estoy en un momento en que necesito parar, que no tengo mucha más cosa para aportar desde ese lado. Es una sensación, un sentimiento que te ha resuelto respetármelo por mí y también por el bien del carnaval. Yo creo que esta cosa de salir durante tantos años te exige todos los años tener que armar un espectáculo. Y bueno, es una tarea titánica a veces. Siempre regresar un coro hamburguero te viene a buscar. Y somos nosotros. Llegó a contramano y el alma pronuncia voces del corazón. ¿Cómo es en algún punto decirle que no a un ídolo deportivo? Te tiraron a Tony Pacheco arriba para que salieras. ¿Cómo fue decir che no y plantarte? No, invitaron al Tony a un asado, porque el Tony está dentro de, bueno, de las personas que de alguna manera están frente al proyecto, está como invitado, lo invitaron a un asado y aprovecharon para invitarme a mí. Yo digo, tengo una gran admiración por Tony Pacheco, por lo que es dentro del campo de juego y por lo que es, como que es un caballero, ¿no? Uno realmente lo ve hablar, lo ve decir, lo ve pensar de una manera muy linda el fútbol y el deporte en general. Y compartimos un asado e intercambiamos algunos mensajes de texto y bueno, pero no más que eso. Él en ningún momento, porque justamente porque es un caballero, me dio la estocada final de pedirme que saliera, porque en realidad no fue a esa comida, a eso, fue a compartir
Y bueno, un poco el entorno, la broma que se utilizó, que se gestó, fue: te trajimos al Tony Pacheco para que salgas, pero no sucedió eso. Adiós, adiós, encanto del tablado. Adiós, adiós, hasta tu amanecer. Adiós, adiós, en viejas clarinadas, cantando a la barriada, soñando con volver. Adiós, adiós, se marcha contra mano. Partirá buscando otro camino, el corzo peregrino que vive en la ciudad, para cantar diciendo lo que siente, dejando la promesa que pronto volverá. No olvidaremos nunca más la batería en el camión y los murgueros que al cantar nos despeinaban con su voz. En este carnaval, pasado y presente se dan la mano en un mismo lugar. Tablado del Museo. Rambla 25 de agosto, esquina Maciel. La agenda carnavalera de Salud Carnaval nos trajo a un mítico barrio carnavalero, La Teja, en el Club Arbolito, donde toda la vida ensayó la Arena La Teja, pero hoy nos metemos en la cocina de los Chovis. Entre la nube de pintados chiquilines, vio cómo se le iba escapando la princesa. Le dijo: flaca, la verdad que sos un cuento, una botona que me hizo la cabeza. Por si acaso, aparte le hice una seña, que no hace falta tener que reproducirla. La mina se dio vuelta ya muy disgustada, y a los gritos reclamada le explicaba. Nosotros encontramos un año, en el 2007, algo que enganchó al público y que se mataron de risa y no sé qué. Nosotros al otro año, 2006, al otro año, si seguimos en la misma... ya van a empezar a saber los trucos, ¿sabes? Entonces nosotros la única que nos queda es empezar a probar, tener, sí, pararnos en una base que encontramos algunos clichés, algunos lugares donde se pueden reír o que nosotros creemos que es seguro, la que salta la risa porque nos causa gracia eso, y buscar algún lugar más que nos sorprenda a nosotros, que nos cause gracia pero que dudemos, que haya una apuesta. Al otro año lo que nos da eso es la posibilidad de que encontramos un lugar nuevo, explorarlo un poco más, pararnos en esa base y jugar tres cosas diferentes. Darnos la oportunidad a crecer con el público. A cuando escribimos o cuando armamos la idea, desdoblarnos, sentarnos desde allá para ver si nos causa gracia, está bien que nos cause gracia a nosotros. Pero si podemos buscar algo más, porque si no nos quedamos, si no nos morimos, no nos morimos. Nos formamos, Diego. Rodri. Rodri, Rodri, acá. Dale. Rodri. Es seguir la lógica. Nosotros éramos antierra. Ahora, si salís primero en el desfile, segundo en el concurso, vos al otro año te parás de canchero, porque saliste primero en el desfile, te haces el piola y la gente se ríe porque ya encontró por dónde veníamos, que éramos el antihéroe, y cuando encontramos un logro nos hacemos los piolas. No tenemos ni que forzar ni que pensar mucho por dónde vamos, como que se va dando. El reino de Momo, porque Momo nos llama, nos cita al reino, porque la verdad que desde que arrancaron los Chovis,
lo único que hacen es cagada, porque se pelean con los choriceros, atacan a los rubolos, nosotros nos encontramos con la gente de la comparsa, y se mataron de risa y son divinos con nosotros, una onda barra. Pero desde afuera y desde lo que planteamos, lo más lógico es que se queje, hasta que llegamos a Momo y nos hace un juicio. Y nos dice que desde que arrancamos venimos medio torcidos. El abogado que esté en contra de nosotros va a decir, bueno, que venga los choriceros, que le digan. O con todo lo que rodea el carnaval, ¿de qué se pueden quejar? Y nosotros vamos a hacer nuestra defensa. Personajes que estuvieron en el desfile de 18 de julio fueron rescatados de la historia, los cabezones. Se armaron en el Museo de Carnaval y Gabriel Nieto, uno de los realizadores, nos cuenta cómo los hicieron. Hoy el sueño más impenetrable ya se queda atrás. Pero detrás de cada tablado una flor nacerá. El recuerdo volará desafiante de hombres sin rostro que no salga más. Su bandera es su voz de venganza. Gabriel, este año en el desfile hay un rescate de una tradición que había quedado bastante poco conocida, la de los cabezones. Sí, bueno, este año vamos a tratar de rescatar esa tradición, como habitualmente estamos buscando rescatar la tradición de los tablados, este año en los corsos, particularmente con los cabezones. Cabezones es una figura que va en la cabeza y por el registro que encontramos de fotografías datan de 1920, 1917 y después no encontramos registro de que hubieran vuelto a salir. Los tiempos han cambiado y bueno, antes se asustaban mucho los niños con los cabezudos y ahora parece que hay como una revancha y bueno, los cabezudos están un poco asustados de salir. Y en realidad estos cabezones permiten, más allá de esa defensa que esperemos que no sea, un vestuario, ¿no?, y una movilidad que nos permite un movimiento escénico en el corso, en el desfile, que lo hace más participativo, más de ida y vuelta con el espectador. Claro, esto permite otro tipo de lucimiento, y ese lucimiento se va a notar además en el volumen. Están preparando 120 cabezones. Sí, 120, sí, la idea como para generar un impacto fuerte, que bueno, la propuesta es acompañar como corte y como pueblo al carro de las reinas. Bien, hay cabezones y cabezonas, digamos. Hay cabezones chiquitos, que son niños. Cabezoncitos, cabezoncitas y cabezonas, ¿no? Vamos a hacer como familias de cabezones, donde aparecen algún anciano, algún veterano, bueno, un poco en esa figura que sale a partir de uno o dos, que es un hombre y una mujer, generar con eso diferentes franjas sectarias. Siempre pasa gente con cámaras de fotos, nos piden para sacar fotos, algunos no podemos entender y otros más o menos con los gestos, y le mostrábamos las fotos de dónde salen los cabezones, teníamos la maqueta de los carros. Bueno, apareció una señora alemana, artista plástica, que hablaba muy bien español, se acercó, pidió para entrar, estuvimos conversando de los moldes y demás. Y bueno, dijo, ahora vengo que estoy con mi padre, lo llevó al crucero, se vino a trabajar, se vino a meterle mano a lo que estamos haciendo con el cartón, a pegar cartón en los moldes, y se tuvo que ir corriendo porque se le iba al crucero, o sea, increíble, estuvo para nosotros buenísimo, y ella fue, como decía, bueno, en los 5 días que estuve acá, esto estuvo maravilloso porque, no sé, compartió desde otro lugar una tradición y este espacio, ¿no? Fue como que tuvieron una pasante. Una pasante alemana y la invitamos para el año que viene y se quedó con muchas ganas de venir y venir ya con tiempo para poder trabajar y quedarse a disfrutar el carnaval que no lo conocía. Caras ya despintadas que se van, fuimos la convicción de no aflojar, vimos que lo imposible queda atrás cuando nunca abandonas tus sueños al despertar. ¡Eh!
sueños, pero cautivo de un final, casi como obligándote a bajar. Libre, amanecer de una verdad, pero es preciso contar con alas para volar. Caras ya despintadas que se van, fuimos la convicción de no tocar, vimos que lo imposible queda tan... Se termina este Salud Carnaval. Acordate, a partir del lunes que viene vamos a ir de lunes a sábados a las 7 de la tarde aquí en la pantalla de Televisión Nacional. Vas a estar viendo todo lo que suceda con el concurso, pero también te vamos a estar mostrando los tablados, te vamos a estar mostrando el carnaval en los barrios y vamos a tener regalos tal cual tuvimos el año pasado. Con todo esto nos vemos entonces lunes que viene, 7 de la tarde. Chau, chau. Salud Carnaval, que traes hasta el tablado, cada mundo imaginado, y despierto nos hace soñar.